Es un proyecto de la red de centros culturales que estamos coordinando desde aquí, desde El Salvador, con la colaboración de los centros culturales de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Honduras y de Panamá. Y con Experimenta lo que queremos es lanzarnos a experimentar en la calle, en la ciudad, buscar nuevas maneras de convivencia, buscar proyectos ciudadanos, realmente escuchar a la ciudadanía, a los vecinos de estas zonas, del centro histórico en concreto, porque nuestra idea es hacerlo en el centro histórico, sobre qué quieren hacer o qué ideas tienen para mejorar su vida y su día a día en la calle, en la ciudad, en sus casas, en el espacio en que trabajan, en el espacio en que conviven. Pensar juntos nuevas formas de vivir mejor en la ciudad. Pues Experimenta Ciudad es un programa que implementa y propone espacios de trabajo colaborativos con vecinos y vecinas de la ciudad, en este caso de San Salvador, en el centro histórico, y que de alguna manera quiere recuperar y rescatar todos los saberes, propuestas, experiencias que ya de por sí habitan en nuestros barrios y que de alguna forma el laboratorio, este Experimenta Ciudad, promueve esa conexión, ¿no? Ese trabajo de intercambio y de construcción de colectivo a través de la producción de proyectos que se desarrollan en talleres que existen en este laboratorio. Experimentar pues casi como un arte, ¿verdad? Y cuando vinculas muchas situaciones como lo social, lo artístico, lo necesario con esta gente que estamos ahí experimentando, que vienen desde sus visiones, desde sus lados, lo que están trabajando por mejorar el entorno en el que están, es muy interesante porque hay que ver qué resultados obtenemos. A veces los sueños se detienen por la realidad. Se detiene porque, no hay fondos, no hay voluntad. Pero ¿y por qué no soñar? Y soñar con otros que sueñan lo mismo que uno. Y decir, soñemos juntos y hagámoslo realidad. Experimenta es creación, colaboración, reconocimiento, encuentro y único.